hola amigos, soy jaro treinta y nueve. Y en este vídeo quiero manifestaros mi intención de darle un nuevo rumbo al canal. A mejor, espero. En principio, la idea me ha surgido de mi intención de digitalizar toda la documentación que tengo sobre el Linux profesional institute de cuando me preparé los exámenes que tengo la documentación oficial válida para los exámenes el temario completo y absoluto desde la certificación LPI 101, LPI 102, LPI 201, LPI 202 y LPI Linux Contia que son diferentes certificaciones que establece la Linux Foundation Internacional y que, pues cada cierto tiempo, establece lugares de examen gratuitos, públicos, y luego está el sistema de examinación a través de academias privadas. Mm, realmente no sé, sé que hay gente que tiene interés en obtener esta certificación y en preparársela. Y sé que hay gente que tiene esta inquietud y está desorientada en cómo hacerlo. Con esta nueva sección que abro aquí y que me mueve la responsabilidad por algo que os comentaré ahora, lo que quiero hacer es ordenarlo todo. Hasta ahora digamos que he estado jugueteando tanto con Linux como con Ubuntu, dando saltitos, dando puntaditas. Y ahora quiero hacerlo más seriamente, simple y llanamente, por respeto a la gente que realmente tiene interés en aprender. Y el interés que me mueve es solo y exclusivo el interés por compartir conocimientos. No quiero enseñar nada. Para dármelas de nada, no quiero pretender ser famoso, no es mi intención ni publicitar los vídeos siquiera, simplemente es compartir conocimiento y ayudar a la gente interesada en este mundo del software libre y considero que la base de este mundo del software libre y de Linux es este temario, porque toca todos los puntos básicos de los inicios y parte de cero desde los orígenes y desde los primeros pasos en Linux, aparte de que luego podamos tener la libertad de elegir la distribución que nos convenga más, que nos guste más o con la que estemos más cómodos. Entonces, mi idea de esta nueva sección, que voy a extender a otras secciones, para ordenar más que nada todo, y en vista que, sorprendentemente, aún no entiendo muy bien cómo, mi canal tiene... modestamente entre comillas cierto éxito, por el número de suscriptores y de visitas, pues quiero ayudar a, ma a cuanta más gente posible. Y de ahí surge esta idea. Yo, en principio, voy a digitalizar todo el temario porque quiero hacerlo a modo personal. Para mi archivo personal tener todo el temario digitalizado. Entonces no me cuesta nada compartirlo. Mi idea es en cada vídeo hacer un resumen del tema correspondiente en un tono más, mmm, digamos, más menos técnico, menos. De tutorial un poco más eh, agradable al oído no tan de lectura y adjuntar en la, en la documentación enlaces a un servidor que con toda seguridad será Mediafire donde incluiré la documentación que vaya digitalizando la documentación oficial y válida, repito, totalmente para los exámenes, para que os la podáis descargar. Y como esto de YouTube es muy relativo, las cifras y las estadísticas, ahí es donde realmente voy a ver el interés que despierta el asunto. A mí no me cuesta nada compartir todo lo que respecta ya lo tengo, lo voy a hacer por mi cuenta, no me cuesta nada subirlo. Pero tengo interés en saber quién realmente, porque he recibido comentarios al respecto, quién realmente tiene verdadero interés en profundizar un poquito más en esto de Linux y no limitarse que también es respetable a la utilización como mero usuario e ir un pasito más adelante van podemos llegar si la aventura sale bien yo tengo tiempo tengo ganas y tengo interés y si la aventura sale bien temario hay de sobra por lo tanto el proyecto comienza aquí Iremos viendo poco a poco cómo va transcurriendo y según tenga más o menos éxito, pues me tomaré más o menos interés. El interés es referente a la continuidad en el proyecto, la dedicación al mismo, y, por supuesto, a aquellos que lo sigan, mi más absoluta promesa de no dejarlos colgados, salvo que ocurriese una debacle. Pero, en principio, esa es la idea. Así que, esperando que os parezca bien y que despierte en más de uno el interés por seguirlo, me despido de todos vosotros en esta presentación de esta nueva faceta del canal que ya digo será extensible a otros tutoriales, a otros cursos y a lo que vayamos viendo sin dejar el formato habitual. Pues como siempre un saludo y hasta luego.